tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estoy de nuevo con ustedes y hoy les traigo algo muy bonito, ya que está de moda con todo esto de la pandemia, la cuarentena, el COVID y tanta cosa que nos ha venido sucediendo mundialmente. Hemos tenido que adoptar ciertas medidas y ciertas modas. Yo estaba leyendo que en Turquía y en partes del Medio Oriente tienen por costumbre dejar sus zapatos afuera y cuando entran a casita se ponen pantuflas o andan en medias. Entonces, esta es una gran idea para que ustedes puedan proteger su casa de cualquier bicho que puedan traer en sus zapatos cuando salen a la calle. Para hacer estas lindas pantuflas tengo esta combinación de colores que me pareció muy linda. Este es un tono mostaza y este es un tono cafecito. Las dos son lana jazmín y voy a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera. También voy a usar estas plantillas para que quede bien mis pantuflas. Miren, viene en dos partes. La una tiene ya los huequitos para pasar el hilo y luego esta que es la base para pegar nuestro zapato. Voy a utilizar esta pega que se llama cemento de contacto y una paletita para poder pegar, ¿sí? En este caso este cuchillito de mesa yo ya no lo uso y pues me cae bien para poder utilizar esta pega. Lo único que les recomiendo es que al utilizarla usen una mascarilla porque es demasiado fuerte y, ojo, deben mantener muy fuera del alcance de los niños y de los chicos. Es la única recomendación que yo les doy para utilizar este pegamento. Vamos a empezar con el trabajo. Empezamos tejiendo un aro mágico. Subimos con dos cadenitas y tejo 7 puntos más para completar 8. Una vez que están los 8 puntos altos voy a cerrar y luego busco la primera costillita de nuestro primer punto, que serían las dos cadenitas. Aquí . Cierro con punto deslizado y ahora subo dos cadenitas y voy a hacer dos puntos altos sobre cada punto alto anterior, es decir que vamos a tener 16 puntos altos. Una vez que están terminados los 16 puntos altos, busco la costillita del primer punto y cierro con punto deslizado. Y ahora voy a subir dos cadenitas y luego en el siguiente punto tejo 2. Luego tejo punto alto y luego 2. Luego voy a tejer 1 y luego 2, así alternando hasta que terminemos esta vuelta. Una vez terminada esta vuelta en la que alternamos 1 y 2, 1 y 2, voy a cerrar como siempre en la costillita del primer punto y luego voy a subir con dos cadenitas. Luego voy a tejer punto alto y luego vienen 2, luego 1, luego 1 y luego 2 en un solo espacio. Uno, 2 y 2 en el mismo espacio, y así hasta que terminemos esta vuelta. Ya terminé mi vuelta con 2 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado en la primera costillita. Ahora vamos a hacer ya la combinación de colores para tejer nuestro diseño jacquard. Subimos con 2 cadenitas, luego tejo el punto que viene y vamos a tomar el hilo color café, hago el punto de inicio y voy a pasarlo aquí como si fuera una lazada y tejo 1, 2 y luego cambio de color al mostaza, hago lazada y tejo el punto que nos corresponde y uno adicional. De cada color vamos a ir tejiendo 2 puntos altos. Ahora nos toca el color café. Siempre tiene que quedar el hilo hacia atrás. Hago lazada y tejo los 2 puntos que siguen. Me toca el hilo mostaza, lazada y tejo los 2 puntos siguientes. Luego me toca el café, hago una lazada y tejo los puntos que siguen, y así voy a ir alternando los colores de esta manera hasta que terminemos la vuelta. Lazada y 2 puntos. Ya está mi vuelta combinando colores. Ahora bueno, para mi talla, que en este caso es número 37, yo tengo aquí 32 puntos. Ustedes siempre van a irse midiendo. A pesar de que estas plantillas son una guía, realmente. Este es el número mío, 37. Y obviamente el ancho es exacto para la zapatilla. Pero si ustedes tienen el pie un poco más gordito, simplemente tienen que medirse para que saquen la puntada. Siempre van a ser números pares. Entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar con punto deslizado, pero en este caso sería con el color café, no con el color mostaza, porque vamos a hacer una vuelta de puntos altos de color café. Cierro aquí en la costillita con punto deslizado, subo 2 cadenitas y voy a tejer una vuelta con color café. Siempre tomen en cuenta que terminen con la misma cantidad de puntos. Como les digo, aquí tengo 32 y pues la vuelta de color café también va a ser con 32 puntos altos. Y miren como ya más o menos se viene formando una figurita, ¿sí? Terminemos la vuelta. Ya terminé mi vuelta con color café y voy a volver a hacer lo mismo que hice acá. Cerramos con punto deslizado en la costillita y vamos a subir con el color mostaza, 2 cadenitas y en el siguiente un punto alto, porque está a la misma altura del mostaza de acá, tiene que coincidirnos. Acá viene café, entonces hacemos 2 puntos de café y vamos entonces una lazada y tejo los 2 puntos de color café, luego lazada y tejo los puntos de color mostaza Los puntos anteriores van a ser nuestra guía para que salga bien el trabajo. Lazada, 2 puntos de color café. Lazada y 2 puntos. Lazada y 2 puntos, y así vamos a terminar esta vuelta, siempre tomando en cuenta los puntos anteriores para no confundirnos y que nos queden bien. He terminado ya mi segunda vuelta alternando los colores. Ahora nos toca tejer 2 vueltas de color mostaza, por lo tanto voy a cerrar esta vuelta con ese mismo color, ¿sí? Que es el mostaza. Aquí cierro con punto deslizado, subo con 2 cadenitas y voy a tejer 2 vueltas con este color. Ya he terminado mis 2 vueltas con el color mostaza. Ahora vamos a repetir otra vez un diseño Jacquard. Y yo empecé con el color café en el diseño anterior, por lo tanto voy a comenzar igual con el color café. Cierro con punto deslizado y paso el hilo de color café. Vamos a subir 2 cadenitas, tejo el punto siguiente en color café. Ahora combino con color mostaza haciendo lazada y tejo 2 puntos altos. Ahora me toca el color café, y hago lazada para tejer el siguiente punto y el siguiente. Luego nos toca color mostaza, hago lazada y tejo 2 puntos. Aquí hay que tener paciencia por la mezcla de color y hay que estar jugando con los hilos. Nos toca lazada y 2 de color café, luego nos toca lazada y color mostaza, y así vamos a terminar esta vuelta. Ya está terminada mi vuelta con motivo. Y ahora debo tejer con color café la siguiente vuelta. Entonces cierro aquí con un punto deslizado y subo mis 2 cadenitas y voy a terminar esta vuelta con el color café. Y una vez que he terminado mi vuelta con color café en punto alto, voy a volver a repetir otro motivo igual, siempre fijándome donde está el color mostaza, pues ahí va a ser los 2 puntos de color mostaza, y donde está los puntos de color café, ahí voy a tejer café. Terminemos esta vuelta y la del motivo. Bien, amigas, he terminado la vuelta de color café. Luego hice la otra vuelta del motivo alternando los 2 colores y repetí las 2 vueltas de color mostaza que hice aquí en el centro. He marcado con 2 hilos la parte del empeine donde tiene 12 puntos altos, y la parte de atrás, que va a ser la de los lados, tiene 10 puntos en cada lado, es decir, los 20 restantes. Ahora, con el color café voy a hacer mi nudito de inicio y voy a tejer puntos altos, subiendo con dos cadenitas obviamente, y voy a tejer de marquita a marquita, es decir, de aquí hasta donde está el otro hilito. Vamos a hacer 8 vueltas de punto alto con este color. Entonces les dejo de tarea, amigas, terminar completando 8 vueltas de color café. Ya he terminado 8 vueltas tejidas con hilo de color café. Voy a dejar en espera este hilo porque vamos a poner un borde de medio punto. Entonces ahora vamos a poner un talón a nuestro zapatito. Voy a contar 2, 4 y 6. Aquí voy a tejer 8 medios puntos con color mostaza, que serían 8 con la primera cadenita. Entonces 2, 4, 5, 6, 7 y 8. De cada lado me tienen que quedar 6. Entonces veamos, 2, 4, 6, está exacto. Una vez que está tejido los 8 primeros medios puntos, vamos a ir recogiendo hasta que quede la forma de un zapato. Aquí entonces nos tocaría un punto deslizado. Doy vuelta al tejido y tejo los 8 medios puntos. Cuatro, cinco, seis, siete y 8. En el siguiente, un punto deslizado, doy vuelta al tejido y vamos 8 medios puntos. Luego punto deslizado, doy vuelta y 8 medios puntos. Punto deslizado, y luego al dar vuelta 8 medios puntos. Punto deslizado. Y miren cómo se va formando. Doy vuelta y nos toca 8 medios puntos. Punto deslizado, 8 medios puntos, y así vamos a terminar el talón de nuestro zapato. Ya he terminado la parte del talón. Tal como les dije, tejiendo siempre a un lado el medio punto para cerrar. Son 12 vueltas de medio punto las que tienen que salir. Ahora vamos con el color café a tejer 2 vueltas de medio punto. Subo con una cadenita y vamos. Aquí, donde está el medio punto, obviamente va a ir medio punto sobre el anterior, al igual que en la parte del empeine. Pero a los lados vamos a tejer 2, 1, 2, 1, porque son espacios más amplios. Y para que no nos quede aguado el zapato, entonces vamos a hacerlo de esa forma. Entonces aquí va 1, y acá van 2. 1 y al lado 2, 1, 2, 1 y 2. Ahora vamos a la parte del empeine. Y ahí vamos a tejer solamente uno sobre el anterior. 1, 1, 1. Así. Es muy fácil y rápido de tejer y aprender estas lindas pantuflas. Y ustedes pueden hacer la mezcla de color que más les guste. Aquí está, he terminado el empeine y regreso a los lados. Entonces aquí comienzo con 2, porque acá también terminé con 2. ¿Sí? Entonces 1, 2, 1 y 2, 1 y acá 2, 1. Luego voy a tejer una vuelta más con medio punto. En esta vez ya no voy a poner dos puntos a los lados, ¿sí? Solamente va a ser un punto sobre el anterior, así. Un punto así, medio punto, medio punto, hasta que terminemos la vuelta que empezó aquí. Ya está casi terminado nuestro zapato, porque vamos a poner la base. Aquí voy a cerrar con punto deslizado y voy a recortar. Cierro y voy con mi aguja lanera a hacer un remate para que no se suelte nuestro trabajo. Y lo voy a hacer así, me voy a ir aquí a un lado y voy a tomar esta costillita de aquí, del último punto donde terminé. Ahí está muy bien, y voy a hacer un pequeño remate aquí. Es a fin de que no se salga y quede todo muy bonito, un trabajo bien hecho. Ahora voy a perder el hilo por aquí, por la parte de color café, obviamente. No importa que estos hilos queden aquí, porque se van a perder al momento que ponga la plantilla. Me encanta cómo quedó. Y para los días fríos van a estar muy bien. Ahora saco mis marquitas porque ya no las necesito para empezar a poner la plantilla. Vamos ahora a poner la plantilla. Y lo haremos con color café. Ya está listo mi nudito de inicio. Vamos a hacer que coincida la parte del talón de mi tejido con la plantilla. Me voy aquí al primer huequito del talón y hago que coincida con el primer huequito de mi plantilla. Paso el hilo y tejo un medio punto. Luego me voy al siguiente medio punto y voy a hacer que coincida con el huequito para tejer medio punto. Luego me voy al siguiente y paso al siguiente huequito. Así. Voy al siguiente medio punto y en el mismo huequito hago el punto. Luego voy al siguiente y hago coincidir con el huequito de la plantilla. Así. Y miren cómo queda acá en la parte de abajo y cómo queda aquí. Voy a ir uniendo de la misma manera. Tiene que irme coincidiendo los huequitos con mi zapato. Voy al siguiente medio punto que está tejido y coincido con el huequito. Así. Luego voy tomando los puntos que me corresponden de este lado. Asimismo tiene que coincidir en cada huequito para que se vaya formando el zapato. De este lado van a quedar de altura 6 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí es donde ustedes van a ir cosiendo el zapato. He unido ya mi zapato y ahora voy a cerrar para rematar. Me voy aquí como un tejido normal, obviamente, y listo. Aquí solamente voy a rematar y está lista mi pantufla para pegar a la base, que sería esta. Ahora vamos a pegar la plantilla de base con esta pega, pero les recomiendo, como les dije en un principio, usar una mascarilla. Es muy fuerte y también les recomiendo no dejar al alcance de los chicos, ni de los niños ni de los muchachos. ¿Sí? Porque esto es algo muy fuerte. Yo lo uso porque quiero tener zapatillas, pero hay que tener bastante cuidado. Una vez que hemos colocado la pega, vamos a esperar que se seque durante 10 minutos en un lugar al aire libre, de preferencia que sea bien soleado. Una vez que ya se ha secado, las dos plantillas las he unido con mucho cuidado y miren cómo quedó. Ahí está, miren qué lindas que quedaron, pero me las voy a poner para que ustedes vean cómo luce. Miren, amigas, cómo quedaron mis pantuflas. Están suavitas, me encanta, bien cómodas. Hagan ustedes también las suyas en casa. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindas y además fácil y rápido de hacer? Lo que sí les recomiendo es que tengan mucho cuidado con la pega que se utiliza para este trabajo, porque es un poco fuerte. Deben esconderla donde nadie lo mire, y solo cuando vayan a usar ustedes tienen que estar con las ventanas abiertas en un lugar muy amplio para que esto no les afecte. Desde luego también utilizar una mascarilla, y con eso se protegen de este producto que es un poco fuerte. Pero de ahí el resultado final del trabajo es muy lindo y ustedes ya vieron. Yo ya tengo mis pantuflas, ahora les toca hacer las suyas. Si les gustó este video, denle un dedito arriba y no se olviden de seguirse suscribiendo. Gracias, porque estamos creciendo en mi canal y eso me da la pauta para ahora sí que ya está volviendo casi las cosas a la normalidad, seguir con ustedes y seguir tejiendo. Gracias por la acogida que me dan, gracias por ese cariño, y pues no se desconecten porque lo que viene es algo muy lindo. Yo sé que les va a gustar, al menos a las que tienen niños en casa les va a encantar. Déjenme en sus comentarios, yo a todas les leo. Ahora pues que ya mismo salen mis hijos de vacaciones, voy a tener más tiempo para estar con ustedes. Eso sí, vamos a retomar de la mejor manera lo que más nos gusta hacer, que es el tejido. Y no se olviden, amigas, que ahora pues, como yo comentaba con mis hijos, si no nos ha pasado nada, si nos hemos librado de estar enfermos, debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Él es el único que ha podido sostenernos firmes hasta ahora. Él es quien nos ha cuidado y pues nos quiere todavía aquí. Algún propósito tiene con nosotros, amigas, así que aférrense a Dios, aférrense a Él, que Él es nuestro Padre. No les canso más y pues nos vemos, Dios mediante, en el próximo video.